tío, pues que es súper raro que el ordenador peti de esta manera. Es que es en plan que alguna peça no está en... One lap to green. Line up on the right side. Pit road is closed. Catcher 18. Car catcher 9. Car catcher 11. Car catcher 18. Car catcher 33. Car catcher 29. Car catcher 4. Car catcher 19. Car catcher 19. Car catcher 38. Car catcher 14. Car catcher 17. Car. Catcher 17, car. Get ready, going green. Vale, estáis en directo, que no sepáis. Ya hay aquí torta. Uy, eso. ¿Cómo sale ese? Puta madre, tío. ¿Ya te han dado? Ya te he visto reventado ahí. Tienes que quitarte ese amarillo, ¿eh?
¿Tú estás en pista? Porque a mí me has desaparecido. ¿Te has ido a vos? Sí, sí, estamos juntos casi. Yo por eso la primera vuelta, mucha calma, dejo que se maten. Bueno, quizá apurado y se le ha ido el coche, porque en frío las ruedas se van, por eso yo dejo espacio. Ah, bueno, esa es otra. Que ya sea manco, esa ya, completamente. Una cosa es un error, la otra es ser manco ya de no saber ni trazar. Madre, acuérdate que puede pasar mucho eso. Sí, pero... Un día hablé con una que se llamaba Judith o algo así y resulta que de Judith nada, que se llamaba Marcos. Sí, no, hay varias. Sí, la rubia esa, ya sé quién dice, pero sabe que tiene billetacos. Sí, se le ve muy estirada, ¿no? Sí, no, la tía al volante le da, pero me refiero que como tía se ve muy estirada, ¿sabes? De estas... Por eso te lo digo, ¿no? Esta tendrá un marido rico y el marido le habrá dicho, mira niña, en lugar de cogerme el Bentley, toma, te compro un volante de 1000 pavos y cuando aprendas a conducir ya te dejaré el Bentley. No, es brutal, sí, te lo digo. Pero es que bueno, contra una mujer no se puede competir. Lo siento, pero no se puede competir. No, ya lo sé, que ya nunca ha salido enseñando teta ni nada, ¿sabes? Pero que me refiero a que da igual, es el hecho. Una tía al volante, ¿sabes? Y si encima lo hace bien, pues ya, ¡buah! Con el estereotipo que hay, ¿sabes? De mujer al volante, peligro constante, pues... ¿Ya has llegado a boxes? Arrancaba el volante y se lo tragaba. Y eso que aquí tampoco te estás jugando nada, ¿sabes? Que no es eso que digas, hostia, estoy en la final, voy a ganar 50.000 pavos. O sea, imagínate si compitieran por algo, ¿sabes? O sea, alucina. Sí, de ir ellos pasados y es tu culpa. Hostia, pues me ha molado esto que ha pasado Gerard, de lo de salir ahí en la cámara del Day Racing. Porque ya ves, es mi coche y mi casco, pero clarísimo. No se me ve mucho rato, pero bueno. En Twitter eso. Sí.
Estás viendo a mí, ¿no? No, no. Pregunto. Porque en la tablet me sale que estoy aún alojando a Zazo, ¿sabes? Ya me ha avisado, Twitch. Me dice que sepas que no está optimizado para tu dispositivo. Cualquier textura de alguna cosa que te mole, o una franja de un color, ya está, o sea, no necesitas mucho más. Puto amo.
lo has entendido, ¿no? Ahí se ha muerto medio con mi ayuda. Por mi presión ha muerto. En la posición 33. ¿Por qué no va lo de las ruedas? ¿Dónde se ha ido lo de mis ruedas? Cabrones, los he actualizado. Ya por eso salgo atrás. Ya te lo estoy diciendo. Salir detrás es lo mejor que te puede pasar si no estás con gente que sabes que domina. Pero no era mi caso. Lo compartí, lo pedí, lo ordené. No podía hacer la cual. Entro justo.
compliquen mucho, ¿no? ¿Quién? Sí. El ingrante está entrenando un poco. A ver, ¿qué quieres? Acostumbrados a esto, cualquier circuito se ve raro. ¿Cómo son las curvas y estas cosas? Sí, antes estaba viendo a Peringa y he visto que se ha estampado y hasta ha reventado el cristal, ¿no? Pero antes cuando estaba entrenando. Vale. Yo sé que estaba dando vueltas. Perdí mucho de rating, creo que hasta subí ayer en lo del notebook, del Indy, con 20 y pico incidentes. Pues creo que hasta subí. Porque hoy he mirado y tenía más que ayer cuando paré. Tiene muchas curvas, ¿sabes? Quizá una vuelta en Nürburgring es como dar 10 a un circuito de estos. Guau, eso no lo había visto, ¿eh? Me ha parecido de la nada. ¿Por qué tiene esa pinta, Watkins? Aquí la del culto. Es lo que te digo, yo soy manco y no pueden seguirme mucho. No, es que no están activados, ahora lo activaré. Que no, que por eso. También ahora decía, mira, tenía que mirar una cosa y los estaban activados. Y mira. No, no, cuando esté en boxeo lo necesito. Total, si no está Eva, los Pokémon poco valen. Los Pokémon son el entretenimiento de Eva. A ver, ¿qué hace este parabaí?
no, aquí está. Es un puto doblado de mierda, ¿eh? Y aquí dando por saco, es increíble. Ya, ya, pero es un doblado, ¿sabes? Y se acaba de estampar hace nada. Mira, 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 ha hecho que se estampe con otro. Si ya sabía yo que tenía peligro, ¿ves? Eso es lo que no quería que me hiciera a mí. Solo llevas un por cuatro, ¿no? A ver, si te vas a tirar muy rápido, pásalo y vete. Sí, te va a querer pasar todo el rato y va a ser peor. Yo voy al 26. Si puedo hacer una recuperada de estas de 0,70 o 0,80 estaría muy bien. Yo voy con el mapa al 3, ¿eh? Marcando 44,3. ¿El rey de las recuperadas o no? Y yo sigo viendo a Zazo en mi directo, no estoy entendiendo nada.
Sí, ¿no? Que poca broma lo que yo te digo, que tengo amigas que con la moto no las huele en un circuito. Bueno, en la calle. Gracias, Game Pirian. Thank you. Yo 23. Lo siento por Víctor Slavic, pero no vas a poder pasarme porque me paso mi alojado. Acabo de librar del por uno. Bueno, yo acabé el 11, ¿eh? Con el V8, en Monpanorama. Y yo solito, ¿eh? Sí, va a ser perfecto. Bueno, pero es multi. Tío, por favor, que alguien entre y le diga a este tío cómo se conduce en un circuito. ¿A quién? Sí, que le sirve eso.
ha matado. Nada matándote. No, ya me entra la voz que decía. ¿Cuánto me queda que pone? Tuya. No, no, es que si tengo que entrar, voy sin sopa. No. No, no, entro ya, si no me quedo tirado. Con 40 litros me sobrarán litros, ya verás. Ya, pero yo quiero adelantar posiciones. Yo tengo a las culebras este aquí delante. Vale, culebrilla. Porque me ha sido muy limpio. Mira, toma, otro apellido bueno, Valdemar Brandrisky. No, uno que ha hablado. Estàs boig, noi? Estàs boig? You are crazy, man. Estàs boig, estàs loco. Ahí sí.
claro, el Ferrari de colores. Como de franja. Bueno, lleva rojo, pero luego lleva naranja, azul y línea blanca, sí. Un tal Junior, ¿no? ¿Yarbus? Por minutos, a 23 minutos. No, y tendrá que entrar porque el que me tenía el Culebras, ¿vale? Ese hará lo que ha dicho Gerard, habrá llenado más. ¿Qué pasa? Que entrará la próxima vuelta y lo adelantaré. Porque me lo habré sacado de encima a él y a los otros del Ferrari ese que me iba dando por saco. Ahora voy con uno que tiene más ritmo, que es el sexto. O sea, da igual, no se nota ya. Ya 2 o 3 litros de más no vienen ahí. Solo que cambian ruedas. Yo voy en la 23. Y quedan 19 minutos. O sea, aunque no haya entrado ya, va a entrar, pero ya. Mira, ves, el líder entra ahora. Aquí me ha descolocado porque no sé lo que hago. Porque no tengo el lap timer que funcione, no sé qué mierda le pasa. No me dice el consumo por vuelta. Entonces no puedo hacer el cálculo, ¿sabes? Eso y el Cucu Apps, que no sé qué mierda le pasa, que no tendría que haberlo actualizado. Lo he hecho y la he liado. Pues no me está marcando las ruedas. Yo sin eso no soy nadie. Kriboshev, el ruso o de por ahí. Vale, ya voy al 19 otra vez. Sigo viendo el paso. Ya está viendo el ruso. Claro, es que son pruebas distintas. Con el MX5, madre mía. No, vamos, muere en la segunda curva, hombre. Mira, el 18. Más 15 plazas.
veremos, no voy a hablar hasta que no pase por mí. Bueno, mira, otra igual. Mira que te lo digo. Te entras tú solo al follón. Ya, pero la primera vuelta tienes que dejarlo. Pues no han entendido, no han entendido. Neumáticos fríos, eso no lo han entendido aún. Hay gente que se piensa esto en Mario Kart, que desde la primera vuelta vas igual que la última. Y no. No es así. Muy bien. Ya. Sí, coño, pero viene la recta en 20 segundos, tío. No hagas eso. No te metas en la peor curva de todo el circuito, tío. O sea, yo no sé. Ya no sé cómo decirlo. No, no, que venía recta de meta, que dices, tienes toda la puta recta para pasar, retrasado. ¿Que vienes más rápido? Sí, sí, te voy a dejar pasar, tranquilo. Mira, ya va haciendo luces. A que te echo de pista. Con tu culo. Va tirando mucho y solo más rápido en la recta. Porque voy sin ruedas. Vaya tontaco, de verdad, me ha jodido ya el subir de verdad. Ah, pero coño, un por uno es menos. A mí es que me, ¿sabes? Me enseñaron a Barrio Sésamo, ¿sabes? Cinco es más que uno. Y yo no quiero tener más. No, ya está, ahora ya ni por cero ni por uno. Ahora ya lo bestia se acabó. Ahora como muchos tiro un 0.30 o por ahí. ¡Qué gente! Bueno, pero él también se ha ganado un por cuatro. Y es el tercero. Sergio Paisano, Parano, no sé cómo se llama. Bien el coche, si no tiene nada. Sí, ¿ves? Ya se jodió el asunto. Mira que iba bien, ¿eh?
lo llevo, ¿no? Al final. Entre 1.44 a mí me salen más de 4 vueltas. Están subiendo los calorcillos. Vamos, voy con los de cabeza. Siguiendo al quinto, ¿sabes? Thank you.
entrar ahora por daños obligatorios, tío. Y es verdad que se va un poco adelante. Curvas rápidas. ¡Mierda! Tenía que haber entrado a reparar. Puta vida. Me pasé el box. Iba a frenar, y entrar haciendo towing. No, porque si me hacía una reparación de 11 minutos me jodía la carrera. En cambio así, perdía menos vueltas. Tenía que haber entrado en esto, si lo estaba contando. Si es que los... Sí, por hacer el capullo. I'm a dickhead. Gerard, ¿no estás en pista? Sí. Voy... el 22, llevo delante al puto 11, que es un poco alto, tengo que estar por levantando el pie, cortando la calzada, para no pasarlo, tío, porque luego el gilipollas se me echa encima o no me deja pasar. Gracias.
Bueno, tú quizá me pasas, ¿eh? Si acabas la carrera. Ah, bueno, no, no sé si llegas por vueltas. No lo sé, tío. Pero estoy... Me están mareando estos de delante, tío. Porque no les quiero pasar, ¿ves? Si no me sacan bandera azul... Pero es que aquí detrás no te permite tirar muy bien. Hace... Fue la última vuelta. Si es que te vas a matar en la última vuelta, tío. A ver... Sí, lo que pasa es que como tú vas en vuelta perdida, ¿no? Por eso no te deja pasar. Un segundo en dos curvas, gilipollas.